Está llamando Valeria desde nuestro móvil ubicado en el sepelio de Paco Cabacés, que se realiza en este momento hasta las 11 de la mañana en la cancha de Talleres, su glorioso y amado Talleres. Valeria, adelante, por favor. Gracias, Rebeca. Buenos días. Efectivamente, hemos tenido un problemita técnico, pero estamos aquí donde muchísima gente se acercaba a despedirlo. Ustedes saben, un ícono, un hincha, el hincha socio número uno que dedicó toda su vida, su extensa vida, a ser parte de esta institución y así fue reconocido no solamente por la gran hinchada de Talleres, sino por sus representantes, los futbolistas, los entrenadores, todo el mundo Talleres. Aquí está nada más ni nada menos que Daniel Willington. Vamos a preguntarle a él qué recuerdo les deja este socio número uno, como decíamos, y qué anécdotas tiene, porque usted tiene anécdotas con él. Bueno, primeramente, buen día. Hola, Rebeca, amiga, ¿cómo está? Saludos para todos los chicos ahí. Bueno, triste haber perdido un amigo, ya que él me crió, es uno de los que me crió a mí, porque éramos una familia, la de él y la de nosotros. Cuando yo vine a los 4 años, mi padre tenía 24, 25 años y fue uno de los de las personas que los trajo a mi papá y a toda la familia para acá. Y bueno, el sentimiento está. ¿Es verdad que lo impulsó a su papá a que lo haga jugar a usted? Sí, yo acá cuidaba el fútbol, era chico, bueno, tenía 15, 6 años y mi viejo lo dirigía a Talleres y Talleres había terminado el campeonato y Talleres salía de gira. Y él le dice, che, Tuto, porque a mi papá le decían Tuto o Toro, ¿por qué no lo lleva el loco? Dice, no, dice, vos sabes, yo estoy el técnico acá, que va a decir que yo lo pongo, que esto, que aquello. Pero dale, llévalo. Bueno, dice, anda, pregúntale. Y yo estaba ahí justo porque yo le compraba los jabones, la brillantina, los jugadores, todo. Y me dice, che, Daniel, ¿te animás a jugar con Talleres? Hace cuenta, y te imagínate, 16 años que vengan y te digan jugar en un club como Talleres, automáticamente le dije que sí. Y bueno, después, cuando volví de allá, ya me firmamos, porque ya había otros equipos que me habían venido a buscar. Había venido la Juventus, Sibori, a buscarme de la Juventus, y mi mamá no me dejó ir. Entonces, tenemos una... Era muy, muy particular eran ellos, porque había formado una familia y a la noche se iban a los carnavales, iban a casa y después se iban a los bailes y a mí me dejaban encerrado con mis hermanos y los chicos ahí. Y bueno, pero tengo otra que no se pueden contar porque eran muy graciosas y conmigo teníamos una, hasta ahora, hace poquito, o él venía y me decía una cosa, yo lo tocaba y así lo reíamos. Y el último cumpleaños mío estuvo ahí en el cumpleaños. Una lucidez increíble, ¿no? Yo creo de que, no sé, dicen que los viejos se acuerdan de... mientras son más viejos se acuerdan de las cosas viejas. Y eso me está pasando a mí. Paco tenía una mente muy privilegiada hasta que se nos fue, porque hablaba de cosas como yo puedo hablar también porque me acuerdo, ¿no? Claro, claro, no, pero muy lúcido hasta sus últimos momentos. Sí. Bueno, ¿cómo lo va a recordar? Lo voy a recordar como lo vi la última vez porque a mí no me gusta verlo. Entonces, hace 2 semanas perdí a mi hermano. Después perdí la madre de mi hijo hace 2 meses. Pero yo los tengo en la mente vivos. La última vez que yo estuve con ellos... Lo tengo en vida, en mi mente, pero no me gusta verlo. ¿No le gusta verlo una vez fallecido? No, porque me hace mal. Bueno, gracias, Dani, lamentamos la pérdida. Desgraciadamente, la vida es así, venimos y nos vamos. Un saludo para todos. Un saludo a usted, muy amable, gracias. Bueno, Rebeca, algunos de los testimonios, va acercándose la gente, esto recordamos es nada más hasta las 11 de la mañana. Bueno, vemos a los nietos también, mucha... ¿Cómo está? Están los hijos, también sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero queríamos mostrarle un pantallazo de lo que ocurre hasta ahora en la boutique de Barrio Talleres, el lugar que eligió como su segunda casa, Paco, la verdad. Vivía aquí, era canchero, era intendente del lugar, pasaba horas en su estadio, en su cancha favorita, en el lugar donde dejó
años de su vida porque amaba esta institución. Nació pocos años después de que se creó el Club Talleres, si bien era oriundo de Chavás, de la provincia de Santa Fe, fue el ciudadano ilustre de Córdoba, el hincha destacado de Talleres y a quienes respetaban hasta la barra, las barras que tiene esta institución por su sencillez, por su entrega, por su don de gente, por su humildad y por sobre todo por su compromiso. Falleció ayer, se complicó la neumonía que tenía y bueno, hoy están siendo velados sus restos en la boutique de Talleres aquí en Merlo Jardín. Adelante ustedes.